preparando las fiestas? Bueno, yo la verdad es que solo vi unas fiestas bastante tranquilas. Yo con un más de lo debido y me alegre un poco, me vale. Participaré en algún acto de festivo, como es el chipinazo chiqui o la comida de los jubilados y poquita cosa más. O sea, pero bueno. ¿Cuál es el acto que más te gusta? El acto que más me gusta, yo creo que, bueno, yo creo que en su totalidad todo, ¿no? Ver disfrutar a la gente, ¿no? Ver disfrutar a la gente cuando está en un concierto, ver la pluralidad de la gente disfrutando tanto en los bares o en las barracas o en cualquier otro sitio, en las chondas. O sea, me encanta descubrir una ciudadanía que está, pues yo qué sé, disfrutando en todos los aspectos de la fiesta, tanto por el día, por la noche, y pues eso, es alegre y me gusta. ¿Y algo que eches en falta del programa? A ver, yo igual soy un poco exigente, me gustaría unos conciertos un poco cañeritos, ¿no? Pues traer a gente, yo qué sé, pues Amparanoia, La Pegatina, o grupitos un poco que yo creo que esta localidad creo que los puede abordar y pueden ser un poco, bueno, un acicate para que gente de la comarca pues se acerque un poco pues a vernos. Bueno, joder, pues que sí, bueno, que yo sí que desde aquí me gustaría que pues que vivamos unas fiestas dentro del respeto, que todo el mundo se lo pase bien, dentro de, ¿sabes?, de que no, que nadie haga nada que no quiera hacer o que no sea ofrecido a hacer, que todo sea de forma voluntaria y, bueno, y dentro de, claro, de conceptos de igualdad y a disfrutar, ¿sabes?, a disfrutar todo el mundo. No la prestatzen dira jaiak. Nola prestatzen diren jaiak? Ba, denboraz, antolaketa handiarekin, koordinazioa handiarekin, partekatzen ahalik eta gehien jende guztiarekin, aukera emanez herritargoari parte hartzen proposamenak egiteko eta bar, eta bar. Eta batez ere pazientzia handiarekin. Nik uste dut lan komuna dela, ez da bakarrik udalarena, herritarrek parte hartzen dutenez, eta derrigorrezkoa da parte hartzea, egin behar dela hori ez, koordinatu eta patxadaz ongi antolatu. Zertan gozatuko duzu gehien, jaietan? Ba, nik uste dut gozatuko duela jendea gozatzen ikusten. Azken hori aduena, ez? Ba, lana egiteak suposatzen du antolaketan neke bat inbertitzea, denbora inbertitzea, eta pestak iristen denean tentsio puntu bat dago, urduritasun puntu bat ere bai, gauzak ongi ateratzeko esperantzarekin, eta aber, beti ez, ba, espero horrekin. Jendea pozik balen badago eta pestak antolatu bezala ateratzen balen badira, ni horrekin oso gustora geratzen ez, horrekin gozatuko dut. Lain gaztelaniaz, ¿qué echas en falta del programa de este año? ¿Qué echo en falta? Wow, pues es una pregunta un poco complicada. Creo que es bastante variado, bastante repartido en las plazas. Yo creo que hay una oferta de actividades muy diversa y quizás, bueno, pues no sé, que salga un poco más de Barañay, ¿no? Todo esto, que no quede solamente en las vecinas y los vecinos, sino que sean unas fiestas que lleguen a todos los rincones de Nafarroa y más allá también, si llega, ¿no? Hacer ese un poco de ese esfuerzo plus para que no se quede aquí, sino que sea algo más abierto. Kaixo, Iñaki. Bueno, jaiak iritsi dira, zure hautagaitza aurkeztu zen, Jose Barreroekin batera, eta azkenik bera atera zen. Penaz? Bueno, a ver, esango izut, alde batetikan gustatuko litzaidake irabazlea ateratzea. Bino, Jose ezagutu dut eta oso gizon unkigarria iruditu zait eta uste dut oso sari merezitua dela, Eta ni beste aldetekan ere arro nago izendapenarekin bakarrikan eta oso arro Barañainen egindako lanetaz eta gaurko egunetaz ere bai. Bueno, badakigu zu kanpoan lan egiten duzula, kanpoan bizi zarela, baina Baringo jaietaz ere gozatzeko asmoa duzu? Hombre, etorriko naiz pote bat hartzera, dudari gabe. Egia da nik Iruñan bizi naizela, bino urte askotan zeharo eta 8 urtetan Barañainerako izan dudan hurbiltasuna hori ez da azten. Orduan nik sentitzen aitere Barañan darra. Orduan, Iruñakoa bero Barañan darra da bihotzez ere bai. Orduan gostatuko dut. Eta ekintza bereziren batean parte hartzeko gura duzu? Bona, berria, adin honekin ibile behar da lasai. Pote bat, larun bat eguerdian, eta ibile bizka bat, erraldoiak ikusi, eta honekin aski. Dik uste du ja, dantzak eta hori, ja beste batzutako izan behar direla ja, adin horrekin.
Komentatu nahi duzun beste gauzaren bat? Pues ez, zorionak, barriendar guztiei, ondo pasa, gozatu, eta aipatuko nahiko nuke ea festagoetan benetako berdintasuna bizitzen den, badakigu ze gauza larria gertatzen ari direnen zenbait tokitan, eta horren kontra jo behar dugu, berdintasuna aldarrikatuz, eta beti emakumen alde, eta erran dudan bezala, ja txintxoak ibiltzekaren guztiok, batzu ja pasatzera direla, mila herri. Hortarako zu hezkuntza lorretik ere beti saiatu izan zara zure zatitxo egiten, ez? Bai. Nik uste dut halako kultura eskoletan hasten dela. Familia oso importantea da, baina sozializatzeko lehenengo esparru nagusia eskola da. Oda nik uste dut eskoletan asko egiten ari dela, asko egin dugula, baina jarraitu behar da gai hori lantzen eta benetako berdintasuna lantzen eta halako gauza gerta daitezen. A mí esker, beste gabe. Bueno, tenemos con nosotros a dos miembros del colectivo Children of Africa, que justo es el que ha propuesto a José Barrero, el candidato y ganador para tirar el chupinazo este año. ¿Cómo se os ocurrió presentar su candidatura? Bueno, al final nos enteramos de que José había estado años atrás haciendo un montón de actividades y cosas por el pueblo de Barañáin, de una manera totalmente altruista, y bueno, nos pareció que no había mejor persona en Barañáin pues para poder tirar el chupinazo y empezar las fiestas. Además, tuvimos la suerte de poder tener una charla previa con él y bueno, nos explicó en persona toda la labor que estuvo haciendo, tanto con el cine infantil como con toda la recopilación de fotografías y tal, y la verdad es que nos pareció una persona más que idónea para presentarla como candidato y oye, mira, allá que fuimos. Nos han contado que estuvo también en el recientemente inaugurado Herrigune, en la sala que lleva su nombre y justo presentando la presentación de una película. Exactamente. Como colectivo Children of Africa queríamos dar un poco de voz y recuerdo a toda esa labor que hizo José hace años. Y propusimos la recreación de ese cine infantil, y el viernes 15 de junio proyectamos la primera película, que fue Bayana, y acudió a la proyección José Barrero, un pequeño mural, una presentación, y estuvo, como bien has dicho, en el local en Ergunea, y pues la verdad es que acabó encantado, incluso se emocionó al ver que, bueno, pues que hay gente que recuerda toda su labor y que bueno, que a día de hoy sigue un poco sus pasos. Vale, y sabemos que organizáis un montón de actividades durante el año, pero este año nos han comentado que también vais a ir a Kenia. Sí, nosotros dos viajamos este verano un mes allá a Kenia, bueno, pues para conocer lo que es aquello, para vivir el día a día con ellos, conocerlos, ver todo lo que hacen. Y bueno, un poco también, pues con el dinero que se saca aquí, ver cómo se llevan a cabo los proyectos que se llevan a cabo allá con el dinero que recaudamos aquí. Un poco eso. Bueno, lo que es el viaje a Kenia es un poco la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que, como Children of Africa, el colectivo, hacemos. El trabajo que se hace aquí, ya sea con la carrera, mercadillos, charlas, etcétera, es realmente lo importante. Pero los que tenemos un poco suerte de, por fechas y por disponibilidad, poder ir a Kenia, pues bueno, te da para empatizar un poco con el proyecto, con la gente de allá, y al final es lo menos importante de lo que viene siendo la asociación, pero bueno, es una parte también que joder, es muy bonita. ¿Y un último mensaje que queréis mandar a la gente de Barañáin? Nada, que a pasarlo bien en fiestas, a disfrutar y nada, a pasarlo bien. Sí, sobre todo felices fiestas, y que bueno, desde el colectivo de Children of Africa animamos a todos los que tengan un poco de inquietud y quieran conocernos un poco más, que estamos abiertos a todo el pueblo, a todo el que quiera colaborar. No es necesario ir a Kenia, no es necesario hacer nada parecido, pero vamos, estamos abiertos sobre todo a toda la gente de Barañáin a que se anime y que disfrutéis. Miesker, eskerrik asko, gracias. Yepa, bueno, acaban de empezar las fiestas, ¿cómo se preparan? Bueno, pues la verdad es que sobre todo un año más con mucha ilusión, ¿no? Muy contentos, la verdad es que son días para disfrutar, para todos vecinos y vecinas. A ver si este año acompaña el tiempo, el año pasado no tuvimos muy buena suerte, pero sobre todo está todo preparado, y agradecer
la labor que desde hace meses se va haciendo pues por parte de todas las áreas del ayuntamiento, trabajadores, asociaciones, colectivos, para que todo salga perfecto, ¿no? Y la verdad es que muy contentos y esperemos que todos lo pasemos muy bien. Este año hemos visto que hay actividades deportivas dentro del programa. Sí, tenemos varias actividades deportivas. Siempre, además, procuramos que haya deporte y actividad en las fiestas, porque al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Hay cultura, hay fiesta, hay deporte. Y tenemos el viernes a las 6 de la tarde una exhibición de moto trial en la plaza del ayuntamiento. Luego el sábado tenemos un partido de profesionales impresionante, que es las semifinales del 4 y medio San Fermín, que juega Altuna contra Azcurdia, y es un partidazo que podemos disfrutar aquí en Barañáin, y que la verdad es que es un lujo tener ese partido. Y luego también recordar que el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, es el campeonato de parejas de Gosúa, el campeonato popular de Barañáin, que ya se llevan varios años haciendo y que será en el frontón del instituto. Entonces, pues animar a todo el mundo a participar, a acudir a los actos y, bueno, pues a ver estos eventos que son muy importantes. ¿Y el acto, la actividad en la que más disfrutarás estas fiestas? Las que más disfruto, hombre, pues son varias, ¿no? Siempre disfruto muchísimo con el partido, lógicamente, de pelota, desde hace muchos años, porque yo además soy un amante de la pelota, muy pelotazale, y la verdad es que disfruto muchísimo, ¿no? En compañía de los amigos, de la cuadrilla, y la verdad es que, bueno, pues es una pasada. Luego también me gusta mucho los conciertos, la música, pues los conciertos que hay en las chondas, los conciertos que hay por las diferentes plazas de los pueblos, y la verdad que me gusta mucho, ¿no? Y disfruto mucho con la música y sobre todo con el ambiente, ¿no? Pues juntarte con gente conocida de Barañáin de toda la vida, y eso para mí son los mejores momentos y los que más aprecio, ¿no? La verdad es que eso es con lo que me quedaría. ¿Algo que eches en falta del programa? Pues la verdad es que al principio no he hecho en falta, pues, sobre todo algo que no podemos controlar, que haga buen tiempo, porque siempre es mejor para las actividades que son a pie de calle, ¿no? Que eso no podemos controlarlo, pero en principio el programa es un programa que ha sido sobre todo muy participativo y es abierto a todos los públicos y sobre todo con mucha diversidad de actividades, ¿no? Y por tanto yo creo que es un buen programa de fiestas, y ahora sobre todo es lo más importante, la gente, ¿no? Que es lo que tiene que hacer que todas las fiestas funcionen y que todos disfrutemos muchísimo, y recordando siempre, pues sobre todo respetando, por eso siempre llevamos y recordamos esto, el no es no, y estamos tolerancia cero contra cualquier tipo de agresión o de actitud machista, y por tanto aquí en Barañáin eso no toleramos, por tanto eso también recordar, y que disfrutemos todas y todos muchísimo de estas fiestas. ¿Algún último mensaje que quiera mandar? Bueno, pues sobre todo desear a todos los vecinos y vecinas de Barañáin que disfruten hasta el último minuto, que disfruten cada momento con su gente, con su cuadrilla, con sus amigos, y felices fiestas 2018 a todas y todos. Muchas gracias, Miesker. Bueno, las fiestas acaban de empezar. ¿Qué previsiones tienes? Bueno, pues pasarlo bien, número uno, comer seguramente, y a lo mejor trasnochamos, pero las fiestas fundamentalmente son para los jóvenes y las jóvenes, y espero que todos se lo pasen francamente bien, puesto que las fiestas de Barañáin siempre son unas fiestas deseadas, sobre todo por los jóvenes de unos 15, 17, eso se lo pasan en grande, y espero que cumplamos sus expectativas y hayamos preparado un programa alegre y divertido. ¿La actividad con la que más disfrutas? El cohete me gusta, el chupenazo me gusta mucho, los juegos también, la música también. Quizás el chupinazo es el que más, sí. El inicio. ¿Hay algo que eches en falta del programa, que crees que debería estar y no está? ¿Del programa echar en falta? Bueno, algunas personas ya sabréis que nos piden que haya vaquillas, y pues es un deseo que, como todo deseo, a veces nos gustaría cumplirlo. Algo que creas que no debería estar, que actitudes, no sé, un poco libre. ¿Algo que no debería estar? Pues yo creo que ahora, sobre todo, debería estar la amistad, y deberían desaparecer actitudes
contrarias a la amistad. Y por lo demás, pues muchas gracias por dejarme que hable para vuestro medio y que lo paséis en grande. Igualmente, Isker. Acaban de iniciar las fiestas, ¿cómo se preparan? Pues un fenómeno, a disfrutarlas a tope y esperando que las disfrute todo el mundo como los demás. O sea que muy bien, muy bien. Para mí por lo menos muy bien, con ganas, con muchas ganas. ¿La actividad en la que disfrutará más? Disfruto con todo, sobre todo con los chiquis. Pues mañana es la entrega de a los nacidos en el año. Bueno, yo disfruto con todo. A las noches ya, la gaupasa ya para mí es un poco menos, pero disfruto con todo, ¿eh? Por lo menos eso intento. Y también con los jubilados, es importante también. Este año también tenemos, igual que el año pasado, un acto con la comunidad rumana, también es importante, disfrutando. Y claro, luego los concejales tenemos que estar en todo, pero yo sobre el día y sobre todo los fuegos también, ¿eh? ¿Algo más que quieras comentar, un mensaje a la ciudadanía? Pues que se lo pasen bien, que se olviden de rencillas, que se lo pasen bien y ánimo, y ánimo, y a un pavo arañay. Y adelante sobre todo. Ese es mi mensaje, es eso. Y positivo siempre. Miesker, eskerrikasko. Venga, eskerrikasko. Te propusieron tirar el cohete, ¿te lo esperabas? Mira, vinieron la ONG Niños por África y me dijeron, oye, José, que hemos oído cosas de ti por parte de mis padres, de lo que hacías y demás, ¿no te importaría que te propusiésemos para echar el cohete? Digo, chico, eso, digo, llevo 50 años esperándolo, con que imagínate si no me va a gustar. Y tenía que firmarles y demás. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que a los 4 días me dicen, José, estáis un profesor de euskera y tú, finalistas. Ahora, en una semana, tienen que coger y votar a uno a otro. Y nada, el lunes siguiente, después de una semana, me dijeron que yo he sido ganador. Que esto no es ganador, porque Iñaki, después de conocerle, se lo merece también, ¿eh? Oh, es un tío cojonudo, oye, ¿eh? Era muy majo, ¿eh? Y ahora, te voy a decir la verdad, a lo largo, cuando yo llegué aquí a Barañay en 1968, en marzo, el día 1, ahora hace 50 años, pues no había nada. Y entonces empecé con los colectivos que funcionaban aquí a poder hacer cosas, que si danzas, que si el euskera, que si el deporte, y a mí como me gustaba el cine, el vídeo y el sonido, ¿no? Pues digo, joder, voy a proponerles a ver si cuando hagamos la fiesta, si sale para comprar un proyector, cogemos, echamos cine en Barañay, si cogemos y vienen los críos, que no hay nada para ellos, oye, ¿cuál será nuestra sorpresa? Que echamos la película y vinieron 380 niños y ahí cada día más y tal. Y ahí empezó todo. Oye, con danzas, con quién. Bueno, yo era una locura. Y entre más éxito teníamos, más contento me ponía. Y ahora, al final de mis días, que me den este premio, estoy en una nube, estoy en una nube. Esperad un momento, majo, esperad un momento, que tengo algo que deciros. Escuchadme, por favor. Escuchadme. Que estoy aquí, gracias a todos vosotros. La mayor alegría de mi vida. Estamos 50 años esperando este momento. Así que os doy de corazón a dar las gracias a todos.
ahí va,